en unos instantes vamos a dar comienzo a nuestra tradicional Marcha Roja. Una marcha que hace años se viene organizando, en este caso desde la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Cera, y se hace con el objetivo, digamos, de conmemorar, o bien en este caso de hacer presente y echar a las calles y poder hablar o gritar en conjunto de la lucha contra el cáncer. Una lucha que, como sabemos, es común, una lucha que puede afectar a cualquier familia, a cualquier espereño o espereña o a la población en general, y donde debemos unir la voz, debemos unir las fuerzas y sobre todo reivindicar una sanidad pública que lleve a cabo investigación, que lleve avance, que lleve a cabo mayores cuidados para todos aquellos enfermos que los padecen. Desde aquí me gustaría lanzar muchísima fuerza a los vecinos y vecinas que en este momento se encuentran luchando contra esta enfermedad. Especialmente también me gustaría acordarme de aquellos familiares que vienen a ser el apoyo principal de todos los enfermos y enfermas de esta enfermedad tan triste. Y sobre todo, como he dicho antes, reivindicar que nuestra sanidad pública sea una sanidad donde se invierta en avance, donde se invierta en investigación y donde se trabaje por la prevención y por la lucha contra el cáncer. Son menos 10 minutos aquí. No, no la pongo muy fuerte, que venga. Gracias a la temperatura. No, no se necesitan. ¿Cómo hay venido o qué? Thank you.
cava. ¿Vivo? Ahí la cava.
la piedra. ¡La piedra última! Bueno, pues 6-7 marcha solidaria a los que estáis aquí, muchas gracias. Agradecer a la asociación, a Antonio Pedro y a todos los amigos que han venido ahí acompañando, la policía local, muchas gracias y hasta el año que viene.